Es otra casona de más o menos aproximadamente 1900, una típica casona de medio patio, en este caso perteneciente al patrimonio modesto. No, digamos, por la escala no es monumental, no es de un arquitecto reconocido, pero tiene valor igual por ser una de las últimas casonas que, en cierta forma, nos trae la imagen, digamos, de la Córdoba de principio del siglo XX, sobre todo en el área céntrica, ¿no? Poco a poco desaparecen los vestigios del pasado de las familias que vivían en el centro de la ciudad. Casonas del 1900, que hacen a nuestro patrimonio arquitectónico, son demolidas sin respetar las ordenanzas que las protegen. La normativa te permite, si bien te tenés que retirar, te permite una altura bastante generosa. Y bueno, como bien sabemos, ese es el principal enemigo muchas veces del patrimonio, una ordenanza que tiene que andar peleándose con la otra, ¿no? Un poco para... ¿Y este edificio estuvo ocupado hasta hace unos meses? Sí, se desocupó hace unos meses atrás, creo que había un sindicato o algo por el estilo, y bueno, de ahí pasó a correr peligro, digamos, ¿no? ¿Formaba parte ya del patrimonio? ¿Estaba contabilizada entre las casas que hay que cuidar? Está bueno que me preguntes eso, porque en realidad la casa, si bien, no sé si sabías, creo que lo comenté en alguna oportunidad, que el patrimonio del catálogo tuvo una actualización en el 2013 por iniciativa del concejal Domina. El catálogo original es del 2007 y esta casa pertenecía al catálogo original que se creó en el 2007. En el 2013, cuando se actualiza, entre comillas, el catálogo, esta casa es dada de baja y estaba en una categoría media, que entre la categoría media, digamos, entre los niveles de intervención que establece dos tipos de intervenciones, o restauración o preservación de determinados componentes, o sea, lo que se considera que tienen valor patrimonial. En este caso, suponiéndolo a la información que me habrían dado en la municipalidad, que es una intervención total, o sea que la demolición va a ser total, sería una contradicción, porque a simple vista por lo menos la fachada tiene valor patrimonial, o sea, podríamos preservar la fachada como se ha hecho en tantos otros casos, ¿no? Pero aparentemente, como ya podemos ver, el dintel superior y la cornisa ya han sido demolidos, así que es otra casa que se pierde, desgraciadamente.